para la administración del gobernador Silvano Aureoles Conejo, la aplicación de la ley es una premisa y una obligación de todo gobierno para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia, al orden y al Estado de Derecho. A través de esta Secretaría de Contraloría, el gobierno del Estado informa que han sido presentadas hoy las denuncias penales correspondientes por el presunto desvío de recursos públicos ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado, pero también ante la Procuraduría General de la República. Con estos recursos legales, damos cumplimiento a la instrucción girada el día de ayer por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Durante la presentación del acuerdo para el ajuste en el gasto público y eficiencia en el gobierno para fortalecer la economía y las finanzas públicas del Estado. Primero, faltó el pago por concepto de aportaciones patrón-trabajador a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. No obstante, de haberse realizado las retenciones a los trabajadores a través de los descuentos respectivos. Esta ocasionó un daño al erario público estatal por la cantidad de 92.155.951 pesos, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. Segundo, derivado de la auditoría administrativa financiera al ejercicio 2014 y periodo de enero a septiembre del 2015, se practicó por parte de la Secretaría de la Contraloría al Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo y se determinó un daño al erario público estatal por la cantidad de 1.590 millones de pesos. Tercero, de las citadas actas notariales se certificó la falta de pago, y esto quiero señalarlo porque es un tema delicado, la falta de pago de las participaciones a los 113 municipios del Fondo General de Participaciones, ocasionando un daño a los municipios, así como al erario público estatal por la cantidad de 96.807.000 de daño al erario público estatal. Y menciono ahí que el daño a los municipios por haber omitido el pago de sus participaciones fue por 247.502.129. Tercero, derivado de lo anterior, se instauraron los procedimientos administrativos de responsabilidades a los ex servidores públicos, mismos que ya fueron resueltos y por ende notificados a los mismos. Es menester precisar que no se pueden proporcionar los nombres de los ex servidores públicos que incurrieron en las conductas desplegadas y sancionadas por este órgano estatal de control, atendiendo a lo previsto en el artículo 33, fracción sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. En lo concerniente a recursos federales, en el Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, ejercicios 2012 y 2013, se determinó un detrimento a la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 386 millones de pesos. También, en lo que respecta al régimen estatal de protección social de salud en el ejercicio 2012, se determinó un daño al erario público federal por la cantidad de 1.594 millones de pesos. La probable malversación de recursos públicos correspondiente a los fondos antes referidos representan un daño a la hacienda estatal por el orden de los 3.759 millones de pesos. Esta Secretaría de Contraloría dará vista a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, así como a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia realicen lo propio. Adicionalmente, se hace de su conocimiento que esta Secretaría de Contraloría también ha presentado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por la presunción de posibles conductas delictivas que se advierten en la integración de los procedimientos seguidos por esta dependencia, para lo cual se les ha hecho llegar las resoluciones emitidas y constancias correspondientes. Por nuestra parte,
Reiteramos plena disposición y voluntad para colaborar con las instancias encargadas de la Procuración de Justicia. Estamos dando atención y cumplimiento a un compromiso del gobernador Silvano Aureoles con el manejo responsable, transparente y honesto de los recursos públicos. En Michoacán, lo ha dicho y reiterado el gobernador, no habrá impunidad.